está pasando, mi gente? ¿Qué está pasando? Estamos aquí una vez más por mi canal de YouTube, YPR Reactions, YPR Reactions. Y yo me encuentro bien contento porque ustedes están aquí acompañándome en otro segmento más a las reacciones de videos musicales. En este segmento, señores, voy a estar reaccionando a un artista que es nuevo talento. Es nuevo talento, pero súper nuevo talento. Me lo recomendó mi brother Jaycel. Jaycel, saludos a Jaycel, charao a Jaycel. Ustedes saben que nosotros siempre le damos espacio también a los nuevos talentos. No solamente reaccionamos a los artistas que ya están, ¿verdad? Hechos, como nosotros decimos, que ya están hechos. También le damos espacio a los nuevos talentos para que, ¿verdad? Mi fanbase, mi fanaticada de la élite pueda ir viendo todos estos artistas que están saliendo ahora, que de alguna manera u otra van a impactar el género urbano. Así que a Jaycel, gracias por la recomendación. Vamos a reaccionar a esto. Es un artista que yo no había escuchado. El nombre tampoco me suena. Pero para eso nosotros estamos aquí, para darle la oportunidad y ver qué trae diferente al género urbano que pueda impactar y que, ¿verdad?, cree su propia línea. ¿Me entiendes? Así que vamos para encima. El artista se llama Ona Sound. Ona Sound. Y el título del tema se llama Visión. So, ya del arranque, el título del tema me gusta porque arrancamos con una visión de para dónde vamos y qué es lo que vamos a brindar al público. Así que vamos para encima, vamos a reaccionar rapidito. Pero primero recuerda suscribirte a mi canal de YouTube, YPR Reaction. Activen esa campanita para futuros contenidos. Ustedes saben que eso es así de sencillo, ¿ok? Así que vamos a darle, vamos a ver qué nos trae Ona Sound. Vamos a ver si nos sorprende. Let's go. Ya del arranque me gusta mucho esa toma de... En el video, a mí me gusta mucho la cinematografía y esa toma de la mujer como que maquillándose en el carro. Eso da una perspectiva bien diferente y me gusta esa vuelta. By the way, la modelo se ve bien. Baby, te ves bien. Esa visión se te marca desde acá. Como quisiera saber a cuál gym tú vas. ¿Qué sería probarte haciendo squat? Me vale, pero pa pecar. Yo deseo probarte, pero haciendo squat. Ok, me gusta la barra. Me gusta la barra. Seguimos analizando el video musical en conjunto con el tema. Me gusta mucho la toma también de cómo se ve el background. Simplemente es el artista con el background, ¿verdad? Con carros de tuneados. Son carros tuneados como el estilo Fast and the Furious, como si fuera un Midnight. So, me gusta esa vuelta también. A los que son fanáticos de los carros, pues les va a gustar eso. So, vamos a seguir, vamos a seguir. Contigo tengo la visión, sí. Llevo rato pegado como Netflix y no televisión. Me gustó cómo lo mueves y quiero la repetición, sí. Tú me pones a orar como una bendición. Sin miedo para la misión. Tú me pones a orar como una bendición. Ok, me gusta la temática del Spanglish, como que mezclar lo que es el español con el inglés y la manera como él está haciendo el delivery, lo está haciendo muy bien. Hasta ahora me sorprende bastante, ¿verdad? El tono de voz me llama mucho la atención. Siento que es una voz finita y que va a abarcar mucho. So, hasta ahora me gusta lo que estoy escuchando y lo que estoy viendo en el video musical. Y tengo que decir que el delivery está bueno. El delivery, la lírica está buena. Quiero seguir dándole, ¿verdad?, oído a lo que es el tema para ver hasta dónde nos lleva esta historia. Quiero mojarte como Super Soaker. On top like I'm dreaming on you. Mano en el cuello, baby, that's a joker. We could slide, you can make it come through. Que sabes que la tienes. Baby, tú la aplicas. Que la tiene, pero... Tranquila, no hay amor. Uy, tranquila, no hay amor. Ok, me gustó esa, me gustó esa entrada, ese cambio de voz repentino. Lo que todavía no he escuchado es la pista. O sea, la pista no. Lo que no he escuchado todavía es la batería. Lo que se escucha es como melodía solamente. Ok, hay que ver si en algún momento de este tema suenan algún tipo de baterías.
Pero hasta ahora lo que se ha escuchado son melodías solamente. Y todo se escucha súper bien. Me gusta la vuelta. Un chamaco sin la foto en tu celular. No preguntemos y ocultemos para evitar dolor. Por más que quieran. Tú sabes que él tiene, es que no quiero compararlo con nadie, pero es inevitable. Él tiene la vocecita como para los comienzos de Ozuna, así, como así, para cautivar a la gente, poquito a poquito, poquito a poquito. Eso me gusta la vuelta. Dame echar este abanico un poquito más para acá. A mí como que me estoy entrando en el cuarto quarter. So, vamos a darle. Me gusta la vuelta. So, ¿qué ustedes piensan? Déjamelo en los comentarios de lo que ustedes piensan de este artista Ona Sound, que es un nuevo talento. Me gusta la vuelta. Tiene un parecidito. La voz tiene un parecidito a los comienzos de Ozuna. Pero vuelvo a pecar. Esconde el corazón. Si se me zafa, aún te quiero. No me de entrar. Por favor, no me confundas si soy tornasol. Si me equivoco y tú te esa toma quedó dura, se tiró el final. So, me gusta la vuelta hasta ahora. Yo no soy muy fanático de los temas con solamente melodía. Bueno, déjame arreglarlo. Obviamente Jay Wheeler, que es uno de los artistas, ¿verdad?, que siempre nos trae como ese romantic styling the world. Pues Jay Wheeler ya obviamente tiene esto bien mangado y él pues ya sabe cómo deleitar al público, que eso es lo que va a pasar con este artista, nuevo talento, Ona Sound. En algún momento ya va a tener esto tan mangado que va a soltar palos tras palos. Y no es que este tema no sea un palo, es que al ser melodía solamente, yo, Way PR Reaction, no soy bien fanático de esos temas, ¿entiendes? Pero se la tengo que dar con este temita porque él ha cambiado de diferentes tonalidades, ha subido y ha bajado y ha mantenido la compostura en cuestión de la lírica y el delivery. Todo ha quedado súper bien. Y esa vuelta de mezclar lo que es el inglés con el español, esas palabras en el delivery, es otra jerga diferente. Eso que le va a ayudar mucho. Más la vocecita, que como les dije, se parece mucho esa voz a la voz de Ozuna en sus comienzos, eso le va a ayudar bastante. Se te marca desde acá. Como quisiera saber a cuál gym tú vas. Esa visión se te marca desde acá. So, ustedes saben que la palabra visión es pues, cuando uno está enfocado en algo. Uno tiene la visión y uno quiere ejecutarlo. Como con un gol, con una meta. Pues Ona Sound está utilizando la palabra visión para cantarle a una baby. Eso que es una vuelta diferente también. Le da otro sentido al tema. Y me gusta. Se escucha súper. Me gusta. Y la temática del tema me gusta porque está cantando a la baby finamente y exóticamente como Ona Sound lo va y lo va a saber hacer. ¿Qué sería probarte haciendo squat? Que Dios te me guarde, pero pa' pecar. Contigo tengo la visión, sí. Llevo rato pegado como Netflix y no es televisión. Llevo rato pegado como Netflix. Diablo. Está duro. Me gusta mucho la lírica en cuestión del delivery. Me gustó cómo lo mueves y quiero la repetición, sí. Tú me pones a orar como una bendición. Sin miedo pa' la misión. Quiero mojarte como un super soaker. On top like I'm dreaming on you. Quiero mojarte como super soaker. ¿Ustedes saben lo que es? ¿Se acuerdan los super soaker? Las pistolas que tú le echabas agua y a mojar a todo el mundo. Bro, esa barra está dura. Y quiero recalcar también que este tema, si ustedes lo buscan en su plataforma, pueden buscar Ona Sound en YouTube. Ona Sound, y va a poner así mismo al artista Ona Sound, nuevo talento. Y ponen Vision y le va a salir el tema en YouTube con el video musical. Y el tema se estrenó hace un mes. Yo no suelo
reaccionar a temas que ya se hayan estrenado, que haya pasado mucho tiempo. Pero como fue una recomendación del brother Jaycel, pues lo estoy haciendo. Y me gusta la vuelta, no me arrepiento porque me ha gustado hasta ahora. Y este tema tiene 100,000 views. Ustedes saben lo que es 100,000 views. Es un gran gol, ¿ok? So, el chamaco tiene futuro. Mano en el cuello, baby, that's a joke. We could slide, you can make it come through. Que sabes que la tienes, baby, tú la obligas. Que sabes que la tienes, pero sigue siendo una bandida. Uy, ahí bajo la pista completa. It's time to finish him. Con Flow Mortal Kombat. Vamos a ver qué se tira ahora. Esa calle como que yo la conozco. Eso es el viejo San Juan. Por donde pasan las amas. Duro. Como les digo, yo no soy bien fanático de los temas con melodía solamente. Me gusta siempre escuchar algún tipo de batería. Pero para el estilo de tema que él, y la visión que le está trayendo, pues quedó súper durísimo. El tema está bien producido. La voz me impactó rápido que lo escuché. Yo dije, ese es el cliché, la voz. La vestimenta que está utilizando, obviamente las máscaras. Eso es una nueva jerga también que están trayendo mucho para imagen. El background, los carros tuneados, como si fuera un midnight, los diferentes cortes, la modelo, todo va acorde con el tema, así que me gustó muchísimo. Este se llama Cobona Sound, tiene mucho talento, así que es un nuevo talento, así que señores, si te gustó esta reacción, si te gustó este video, dale like, comenta y comparte, lo que ustedes saben que yo siempre los estoy leyendo como de costumbre, y vayan a las plataformas de Ona Sound y denle cariño también, ¿ok? Recuerden que mi nombre es WayPR RH y esta fue mi reacción a Visión de Ona Sound. Tiene futuro el chamaco. Tiene futuro. Jaycel, charao a Jaycel. So, yo le digo Jaycel de cariño, pero pronto estará sacando música también. Y va a venir con un nuevo nombre. Así que estaremos pendientes a eso también. Así que señores, yo entiendo que no hay tiempo para más. ¿Verdad que no? Sí, yo sé que no. No hay tiempo para más. Nos vemos en la próxima. Llévatela.